No vengo a saludar nada más, vengo a cumplir así el trabajo de ustedes, efectivo nada más. Gracias por estar. Estoy feliz de cumplir 48 años, de tener bien a mis hijas, de tener un nieto, de ser el técnico de la selección. Un poco triste por la pérdida de Pedro Pompilio, pero bueno, la vida es así, hay que aceptarla. Yo tengo un encargo muy grande que es el de la selección argentina. Hay que empezar a trabajarlo lo antes posible. Gracias por estar. Y voy a un país donde soy adorado, porque le hice gol a los ingleses y los ingleses con los escoceses van terriblemente. Están con una pica bárbara. Por eso hoy vamos a jugar un partido contra Escocia, donde lo van a tratar bien. Vamos a armar el equipo bien, con lo mejor que tengamos. Y bueno, a preparar ya el partido con Venezuela. La idea es viajar el sábado. La idea es viajar el sábado, viajar a Inglaterra para ir a ver a Mascherano y Tevez. Después se verá a ver lo que podamos hacer para volver el 4 y dar la lista para el 19. Adiós, con Messi. Respecto del acuerdo que tenía Grondona para con el Barcelona. ¿Qué tienen los avances? Será respetado. ¿Sabés lo que pasa? Que nosotros no vamos a pasar por arriba de nadie. El presidente de Barcelona fue un caballero cuando lo dejó ir a los Olímpicos. Nosotros no vamos a pasar por la decisión de... por sobre las decisiones de nadie. ¿Cómo te pasa a Pompilio en este día? Como un tipo muy bueno para el fútbol. Tuvimos buenas y malas, pero no dejo de reconocer que le dio mucho al fútbol, que le dio mucho a Boca y que dijo lo suyo con respecto al fútbol, con respecto a las decisiones que se toman en los clubes. O sea, fue un gran dirigente.